Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech, y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a insertar un PDF en su documento de Microsoft Excel. Bien, lo podemos hacer en realidad de dos maneras. Yo acá tengo el ejemplo, miren, podemos insertarlo como si fuera una imagen, tal y como estamos observando ahora, y al dar dos veces clic, miren, este es el primero, al dar dos veces clic, una, dos, automáticamente, miren, te lanza acá al PDF, ok, acá lo tenemos, miren, lo voy a abrir y acá está el PDF. No se olviden, una, dos, dos veces clic y automáticamente tenemos acá el PDF que nos está abriendo, ¿no? Aparte, nos aparece, miren, una previsualización, lo que estamos observando, ¿no? También podemos poner un icono, ¿ok? En algunas oportunidades es más conveniente poner solamente el icono, acá lo tenemos, y funciona de la misma manera, ¿no? Le das dos veces clic, le damos dos veces clic, una, dos, y también, miren, te abre el PDF. Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a comenzar. Yo voy a abrir por acá, miren, un nuevo documento Excel en blanco. A ver, lo tengo, sí, acá está, ¿ok? Libro en blanco. Miren, lo que vamos a hacer es irnos acá a la pestañita insertar, y a la derecha, miren, a la derecha, acá en el grupo de texto, quiero que observen, acá en el grupo de texto, tenemos esta opción que dice objeto. Ok, miren, acá está chiquito, ok, objeto. Le damos un clic acá y nos va a saltar esta ventanita que estamos observando. Bien, en caso, miren, esto depende de la versión de Excel que tengas, ¿no? En caso no encuentren este objeto, lo más rápido también sería que lo escriban acá, ok. Miren, ponen objeto y automáticamente, miren, esto es una acción rápida, si es que tienen esa barrita de búsqueda, donde puedes escribir cualquier herramienta y te va a saltar directo, ¿no? Le damos un clic acá, miren, nuevamente te salta esa ventanita y acá vamos a seleccionar la primera opción, ¿ok? Esta opción, la primera. Le damos en aceptar, miren acá este que dice Adobe Acrobat Document, ¿ok? Le damos en aceptar y me va a pedir la ubicación o selección de un archivo PDF, ¿no? Yo le tengo por acá, miren, le voy a dar dos veces clic y automáticamente, miren, me salta el PDF, lo voy a cerrar y también tengo la previsualización acá en Excel, ¿ok? Miren, esta es la primera opción. No se olviden que cuando le dan dos veces clic, una, dos, me va a abrir acá el PDF. Bien, yo voy a eliminar la primera opción y vamos a hacerlo insertando el icono. Lo hacemos de igual manera, ¿ok? Pestaña insertar. A la derecha, en el grupo texto, acá en el grupo texto, buscamos el objeto, ¿ok? Un clic acá, en objeto, nuevamente le salta esta ventanita, pero ahora vamos a marcar esta opción que dice mostrar como icono, ¿ok? Le damos un clic acá, miren, acá ya me está mostrando el icono de PDF, acepto nuevamente y otra vez vamos a seleccionar el archivo, miren, que queremos insertar como PDF, ¿no? Dos veces clic. Me salta el PDF, lo cierro y acá está el icono. Miren, acá está el icono, ¿ok? Este icono, cuando le dan dos veces clic, una, dos, también me abre el PDF. No se olviden, ¿ok? Si quieren incrustarlo en una celda y que siempre se mantenga ahí, por ejemplo, miren, podemos hacer lo siguiente. Miren, yo lo voy a poner en esta celdita, ¿ok? Acá, miren acá. Voy a pintar de otro color a la celda, miren, para que vean cómo... Para diferenciarlo, acá, miren, de este color verde, ¿ok? Lo pongo en el centro y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Le vamos a dar clic derecho, formato de objeto. Les va a saltar esta ventanita y vamos a ir acá donde dice propiedades. Un clic en propiedades y la primera opción me dice mover y cambiar tamaño con celdas, ¿ok? Le damos en aceptar y ahora sí, miren, si yo, por ejemplo... le hago más angosta esta celda, miren qué es lo que pasa, ok. Le sigue prácticamente a la celda, ¿no? Eso es para que no se mueva. Igual manera, si subo, miren cómo le sigue a la celda y obviamente nunca se mueve, ¿no? Esa sería una propiedad del objeto, ¿no? Eso sería todo en realidad. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, como siempre digo, puedes comentar este video para yo responderte. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, El Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.